Sean bienvenidos al presente contacto de 30 minutos en la noticia. Les saluda Yosmary Moreno y a esta hora les comentamos que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que recibió buenas noticias de la delegación que viajó a Noruega para participar en la jornada de diálogo nacional. Ratificó que se mantiene optimista el resultado de esta iniciativa. Bueno, aquí recibiendo el informe del jefe de la delegación de Venezuela en Noruega, el doctor Jorge Rodríguez. Está llegando de Noruega, llegando, aterrizando y recibiendo el informe completo de los procesos de conversación, negociación, diálogo. ¿Cuánto costó llegar a Noruega? Meses de conversaciones secretas que las condujo el doctor Jorge Rodríguez y un equipo de especialistas. Somos optimistas, creemos en la paz, creemos en el diálogo, creemos en la armonía nacional. Ese es el camino, un solo camino, la paz, el diálogo. En base a la Constitución, Noruega, buenas noticias, sigamos avanzando. Y el PSUV anuncia Plan Nacional de Comunicación como ofensiva al ataque mediático que enfrenta a Venezuela. Durante el Encuentro Nacional de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación de la Tolda Política, los voceros y voceras regionales que participaron asumieron la tarea comunicacional para llevar la verdad y consolidar la lucha revolucionaria. No es solamente abordar los medios de comunicación tradicionales, sino también abordarnos sobre el casa a casa, el conversar con nuestra militancia en estos momentos, darnos esos procesos de remoralización y desde la comunicación construir el nuevo camino que desde el Partido Socialista Unido a Venezuela se pretende, que es abordar el tema del futuro, el tema del mañana, cómo hacer revolución en tiempos de guerra. De profundizar la lucha que implica el elemento comunicacional de agitación en estos tiempos de adversidad, en donde hemos visto cómo el imperio norteamericano nos ha venido atacando a través de diferentes formas persuasivas y al mismo tiempo psicológicas. El plan estará estructurado por responsables estatales, municipales y parroquiales para dar cumplimiento a las líneas estratégicas de acción política, como una gran ofensiva ante el asedio del enemigo histórico del pueblo venezolano, como lo es el gobierno estadounidense. Quiero decir, nosotros estamos en este momento lanzando este plan nacional en dos vertientes. Primero, para defender la identidad nacional, para defender los valores de la venezolanidad, la integridad de nuestro territorio, la integridad de nuestras instituciones democráticas, nuestros valores históricos, nuestra riqueza, en el entendido que es el centro del asedio de un enemigo que pretende acabar con el Estado-Nación venezolana. Asimismo, desarrollarán semanalmente círculos de estudio 4F para dar la batalla en la lucha ideológica con el pueblo. Marbeli Fernández, La Noticia. En Guarenas, municipio Plaza, se desarrolló una movilización en defensa de la paz y la soberanía ante los ataques constantes de los cuales ha sido víctima el pueblo y el gobierno bolivariano. Con distintas manifestaciones de afecto, entre música, bailes y consignas, el pueblo de Guarenas salió una vez más en defensa de la revolución bolivariana. Bajo el lema Lealtad y Patria, ratificaron su respaldo al presidente Nicolás Maduro. Sale esta inmensa marea roja que le demuestra que el pueblo desde todos sus espacios sigue defendiendo la revolución con lealtad a la patria soberana, con lealtad a nuestro presidente Nicolás Maduro, que es nuestro presidente constitucional. Esta marcha de la lealtad, lealtad al comandante en jefe Nicolás Maduro, lealtad a la revolución, lealtad a la patria, lealtad al pensamiento y acción del invicto comandante supremo Hugo Chávez. Integrantes de distintos movimientos sociales destacaron que no habrá gobierno imperialista que logre interferir en los asuntos internos de Venezuela. Una vez más, elevaron su voz para que Trump suspenda el bloqueo a Venezuela. Estamos aquí defendiendo nuestra soberanía, dándole una demostración a los Estados Unidos, al presidente Trump, que aquí hay pueblo y que estamos con Maduro, el nuestro presidente constitucional elegido el 20 de mayo. Aquí está Guarena, aquí está tu pueblo, presidente. Aquí estamos respaldándote y diciéndole al pueblo que Guarena no se rinde. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva! De esta manera.
manera el pueblo aguerrido de Guarena salió a las calles en defensa de la paz y de la revolución bolivariana. Al mismo tiempo, ratificaron su apoyo al presidente Nicolás Maduro y destacaron mantenerse movilizados en defensa de la patria. Desde la Plaza Bolívar en Guarena, en el municipio Ambrosio Plaza, Baker Díaz, La Noticia. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, denunció ante la ONU actos de corrupción de países como Estados Unidos para apropiarse de los activos de Venezuela. Y hemos realizado una denuncia al mundo en este importante foro internacional de la modalidad que tienen algunos países como Estados Unidos de apropiarse de nuestra riqueza para cometer hechos de corrupción. Hemos denunciado aquí los miles de millones de dólares que están en bancos y también el robo de nuestra empresa Cisco para después repartírselo entre terceras personas, entre privados. Ha causado un efecto importante esta denuncia de Venezuela porque esta modalidad de corrupción no se venía conociendo en este foro internacional. Queremos, a través de la ONU, que se recupere los activos de nuestra patria, los activos de todos los venezolanos. Desde la Convención de Anticorrupción y Recuperación de Activos llevada a cabo en Viena por la Organización de las Naciones Unidas, el Contralor de la República denunció la modalidad que tienen algunos países como Estados Unidos de apropiarse de las riquezas de los pueblos y cometer hechos de corrupción. En el noveno periodo de sesiones de ese foro internacional, el también presidente del Consejo Moral Republicano reveló los fondos de Venezuela retenidos, congelados o confiscados por 50 instituciones bancarias en 26 países, obstaculizando el libre comercio de la nación. Amoroso aclaró que con esta denuncia formal se busca defender la soberanía y poner freno a la crisis económica impuesta por Estados Unidos. El sociólogo y analista político argentino Atilio Borón se unió a la campaña mundial Trump desbloquea a Venezuela. En un mensaje publicado en la red social Twitter reiteró su solidaridad con los pueblos que resisten frente a la arremetida imperial, así como condenó las hostilidades que aplica el presidente estadounidense contra la nación bolivariana y cubana. Y que más pronto que tarde vas a tener que rendir justicia, rendirte ante la justicia internacional. Lo que estás haciendo es un crimen, lo mismo que estás haciendo contra Cuba. Es una parte de la guerra de quinta generación. Agresión económica, agresión psicológica, agresión mediática, diplomática. Producir salvajes sufrimientos al pueblo de Venezuela, al pueblo de Cuba, a todos los que se proponen. Pero vas a perder, tu imperio se está viniendo abajo. Es cuestión de tiempo, de muy poco tiempo. Y esto que estás haciendo son manotazos de ahogado. Pero el pueblo de Venezuela, como el pueblo de Cuba durante 60 años, te van a dar una lección inolvidable. Durante el segundo encuentro latinoamericano de mujeres migrantes y revolucionarias Evolución Sur, realizado en París, Francia, el embajador de Venezuela en el país galo, Michel Mujica, denunció la situación económica que enfrenta a nuestro país ante el bloqueo económico. El diplomático venezolano condenó las medidas coercitivas de Washington violatorias del derecho internacional y sus consecuencias sobre el pueblo. Asimismo, los grupos de solidaridad franco-latinoamericanos expresaron su lealtad a la revolución bolivariana y exigieron el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y ahora les contamos que durante una jornada de la Misión Negro Primero en el estado Anzoátegui, el vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, general en jefe Vladimir Padrino López, agradeció a las autoridades regionales por el apoyo a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus familiares. Muchos países vienen para acá a ver el sistema de seguridad social, a estudiar el sistema de seguridad social de la Fuerza Armada, con todas sus peculiaridades, pues, con todas sus cosas. Muchas gracias, alcalde. Yo sé que siempre en Unión Cívico-Militar estamos resolviendo problemas en conjunto, de vivienda, de todo.
Siempre agradezco a las autoridades locales, regionales, ese esfuerzo que hacen para la familia militar. Asimismo, reiteró que los problemas de Venezuela los resuelven los venezolanos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está para defender a la patria. Tecnología de punta e integración social aquí, buscando la guerra civil, ni guerra de perros, como la llaman en otros países, ni guerra de pulgas, ni nada de eso. Aquí va a haber paz. Y los problemas, el enemigo interno, hay que combatirlo internamente. ¿Quién? Nosotros mismos. En esta jornada de atención social fueron dotados los componentes militares con enseres, insumos médicos, equipamiento técnico y alimentos. Y el Ejecutivo Nacional presenta el Plan Nacional de Lluvias 2019 y evalúa los riesgos en 265 municipios del territorio nacional. Veamos los detalles. Fue creado un programa para atender a 3.279 sectores vulnerables. Nosotros pudimos levantar la información en 265 municipios y 3.279 sectores en cada uno de ellos o en los lugares de ellos, donde vamos a direccionar el trabajo de prevención, la gestión de riesgo y la gobernanza en cada uno de esos lugares. Segundo, también busca plantear lo que son las estrategias de mitigación de riesgo en cada uno de estos lugares, al mismo tiempo preservar, garantizar la vida de los ciudadanos y los bienes de las personas, y también mantener el orden público ante una emergencia. Informó que este plan incluye estrategias de evacuación. Inundaciones, crecidas súbitas de cursos de agua, desbordamiento de quebradas, aludes torrenciales, deslizamientos y derrumbe, colapso de líneas vitales de servicios públicos, colapso de pérdida de sistemas de drenaje, pérdidas de vidas humanas, pérdidas de vidas. Todo esto son lo que pudiera, dentro de ese contexto, tenemos que actuar de manera oportuna y para eso existe este plan donde activa estos protocolos. Desde el INAMED comenzaron los estudios de alerta temprana para prevenir a la población. Para la primera quincena de junio, y la segunda quincena de junio tendríamos la lluvia en el resto del país. Esta zona de convergencia intertropical, que es una franja de bajas presiones ecuatoriales, recuerden que las bajas presiones están asociadas a mal tiempo, se puede ver influenciada por las ondas tropicales. Tenemos pronosticada para este año entre 50 y 60 ondas tropicales. Destacaron la implementación de planes estratégicos y la formación de especialistas y técnicos altamente capacitados. Más de 7.000 hombres y mujeres de Protección Civil para garantizarle a la población venezolana seguridad en caso y en presencia de un evento natural. Rodiceli Cárdenas, La Noticia. Y más de 200 trabajadores avanzan en las labores de mantenimiento de la Cota 1000 como parte de la misión Venezuela Bella. Estas labores consisten en desmalezamiento y poda, reparación de brocales, demarcación vial, alumbrado, recolección de escombros, asfaltado y pintura en los 29 kilómetros en ambos sentidos de esta arteria vial caraqueña. Dentro de estas tareas fue incluido el conocido mirador de la Cota 1000, en donde fueron activadas cuadrillas para la limpieza general de este espacio recreativo y entretenimiento familiar. Jornadas de trabajo que han sido supervisadas personalmente por la jefa de gobierno de Distrito Capital, Carolina Sestari, para dar cumplimiento a las instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, de generar una Caracas más atractiva para todos. Adriana Tovar, La Noticia. Y nuevos locales productivos fueron entregados a jóvenes de chamba juvenil en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Atendiendo las instrucciones del presidente constitucional Nicolás Maduro, fueron asignados espacios y financiamientos a jóvenes con ideas productivas. Además estamos entregando financiamiento en conjunto con el Banco de Venezuela a 6 emprendedores que atienden locales productivos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esta semana estamos entregando 30 locales de la Gran Misión Vivienda Venezuela de los 381 asignados. También se establecieron mesas de trabajo en urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela para captar los proyectos.
viendo a ver qué locales están disponibles para la juventud venezolana. Los compañeros y compañeras que tengan algún emprendimiento productivo, que tengan un proyecto, nosotros pues vamos a estar visitando esos urbanismos. Este es el caso de Orlando Muñoz, uno de los beneficiados con espacios y que junto a otros jóvenes desarrollarán los oficios de la barbería y peluquería. Y decirle al presidente Nicolás Maduro que con nosotros, que con la juventud de Venezuela todavía cuenta, que somos mayoría y que podemos seguir sumando. Lo que queremos es sumar y no restar. La banca pública también se incorpora a las políticas del gobierno bolivariano, abordando las comunidades. Así como ayer atendiendo a los pescadores, hoy aquí al sector juventud y mañana a las mujeres, atendiendo a todos los sectores sociales, estamos pues en esta jornada en entrega de financiamiento, hoy estamos entregando 6 financiamientos en este urbanismo. El abordaje continuará en todos los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela para atender los proyectos productivos de la juventud y hacer frente a la guerra económica. Meisber Patricia Bolívar, La Noticia. Y el vicepresidente del Banco Bicentenario, Alejandro Esis, destacó que el gobierno bolivariano ofrece oportunidades de crecimiento a mujeres venezolanas con la entrega de créditos y financiamientos a fin de impulsar el desarrollo económico del país. El Banco Bicentenario, apoyando lo que es las políticas del Estado venezolano, mantiene una política de financiamiento constante a la mujer. Es nuestro programa bandera. Tenemos hasta la fecha, en los últimos 3 años, hemos ofrecido más o menos 22.000 créditos a nuestras mujeres. En este momento, para esta expoferia, traemos 1.000 créditos, estamos ofreciendo, para que se van a empezar a otorgar el día de mañana. Durante la actividad, mujeres emprendedoras expresaron su compromiso con el país para elevar la Venezuela potencia ante los pueblos del mundo. Y el Ministerio de la Mujer, de la mano con el Banco del Tesoro, trabajan de manera articulada para ser aprobados y entregados créditos a mujeres emprendedoras venezolanas. Así lo informó la presidenta del Banco del Tesoro, Eneida Laya. Y hoy más que nunca, cuando hemos sido atacados fuertemente con este bloqueo económico, las mujeres hemos demostrado, y estas mujeres sobre todo han demostrado con este apalancamiento que le está dando el Ministerio de la Mujer, en la banca pública, en este caso el Banco del Tesoro. Nosotros trabajamos de manera articulada con la ministra porque ellos son los que realmente conocen a estas emprendedoras. Nosotros vamos, le visitamos y con solo pocos recaudos, con solo saber y conocer que tienen una capacidad productiva, que tienen una capacidad para hacer artesanía, como lo pueden ver, para hacer todo lo que es la parte de servicio, toda la parte de repostería, nosotros le damos el crédito sin ningún mecanismo que te vaya a burocratizar o a querer paralizar este tipo de programas sociales que llevamos en el Banco del Tesoro. Y precisamente en los espacios del Teatro Teresa Carreño se lleva a cabo la gran expoferia como parte del tercer aniversario del programa Soy Mujer, con más de 200 stands exhibidos. Esto con el fin de combatir la ofensiva económica, así lo destacó Caril Bertón, ministra de la Mujer. Un encuentro con nuestras mujeres, en este caso de 6 estados, para dar una muestra de toda esa iniciativa, de todo ese potencial productivo que tienen nuestras mujeres, y que aquí yo creo que ya tú pudiste ver y certificar cada una de las cosas que con muchísima calidad se están presentando aquí en el ámbito de la manufactura, en el ámbito de servicio y en el ámbito de bienes. Es importante destacar que esta expo la estamos realizando en el marco de la resistencia en ofensiva económica, y que es así como reaccionamos nosotras las mujeres venezolanas, con toda esa fuerza, con toda esa fortaleza, para estar inmersas en cada uno de los motores productivos. Y ahora les contamos que niños y niñas disfrutaron de las actividades recreativas, deportivas y culturales que se celebraron durante el Día del Desafío en Venezuela. Hoy estamos en el Parque Negro Primero, o mejor conocido como el Parque Trapichito, celebrando el Día del Adulto Mayor con muchos desafíos, actividades, bailoterapias y muchas cosas. Entre música y actividades recreativas, los adultos mayores del estado Vargas también participaron en la Jornada Mundial por el Día del Desafío. Veamos. Yo lo estoy celebrando en Vargas con una juventud acumulada hermosa, extraordinaria, que ha hecho una caminata preciosa, que ahora se encuentran aquí a cantar, a bailar, y eso a uno le alimenta el espíritu, el alma.
Los adultos mayores agradecieron estas actividades recreativas y culturales que permiten el disfrute y atracción para quienes han aportado con amor, lealtad y compromiso al desarrollo del país. Y con esta información despedimos estos 30 minutos en la noticia. Continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.